Hoy recibí un telegrama de despido que tiene origen en un plan de lucha que nosotros hemos iniciado a partir del 14 de mayo, donde también se me eligió como delegado. Hoy va a ser la ratificación de mi elección de delegado como representante de los trabajadores de Trasnoa de la provincia de Salta. Y a partir de que hemos iniciado este plan de lucha recorriendo todas las provincias, porque Trasnoa es una empresa que abarca Tucumán, Santiago, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, hemos denunciado la precariedad laboral, hemos denunciado el vaciamiento que se está produciendo, la desinversión, la falta de mantenimiento, en una empresa que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, que es la entidad de segundo grado que nos debiera defender a nosotros. Así que estamos siendo despedidos por nuestra propia entidad madre. Ahora bien, el Sindicato de Luz y Fuerza Salta se ha presentado esta mañana, llevó adelante la elección de delegado, se me ratificó como delegado y hoy están haciendo las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo para legalizar toda esta cuestión. Seguramente va a haber algún dictamen y estamos esperando que vengan para que podamos tomar una resolución al respecto. Y también queremos señalar algo, una cuestión. Estamos en una empresa que es un servicio público esencial y que está siendo vaciada. Acá en Salta hay unos terrenos en la estación transformadora Salta Norte de 7 hectáreas que han sido transferidos desde Trasnoa, que es de la Federación de Luz y Fuerza, hacia la empresa CPNOA, que también es de la Federación de Luz y Fuerza, por 100 mil dólares. 7 hectáreas que están valuadas en aproximadamente 800 mil dólares. Un emprendimiento inmobiliario en terrenos que son de propiedad del Estado Nacional, que seguramente beneficia a algunos pícaros que están ahí en la jerarquía de la Federación de Luz y Fuerza, y que en lugar de beneficiar a los trabajadores con buenos salarios, con el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, con el respeto de nuestros derechos laborales, se embarcan en una actitud de sindicalismo empresario que lo aleja muchísimo de lo que significa ser una organización que defiende los derechos laborales. ¿El motivo de despido de usted es por la lucha que está llevando por la desinversión de la empresa y por todo esto que está contando? Es porque estamos denunciando todo lo que está ocurriendo en esta empresa. No hay otra causa, si bien es cierto, no especifica, pero evidentemente no les gustó que salgamos a hacer este tipo de denuncia. Hemos salido en todos los medios del NOA. Así que, bueno, la decisión de los compañeros de hoy es parar y lograr la reincorporación mía. Así que seguramente confiamos en la fortaleza de la unidad que estamos desarrollando con los trabajadores activos y tercerizados. Y nuestro norte es que se aplique el convenio colectivo y se pase a planta a todos los trabajadores tercerizados. ¿Cuál es la tarea básicamente que tiene esta empresa con respecto a la electricidad? Trasnoa hace la distribución troncal de alta tensión en todo el NOA. Es una línea que arranca en El Bracho, en Tucumán, y termina en Tartagal, provincia de Salta. Pero se ramifica por Catamarca, Santiago, La Rioja, Jujuy, y que es la que le entrega la energía a las distribuidoras, en el caso de Salta, Edesa, Jujuy, Egesa, Tucumán, EDET, EDECAT en Catamarca. Bueno, y se trata de un transporte de energía que forma parte de un servicio público esencial que debiera interesarle tanto a funcionarios como a representantes de organizaciones sociales, porque estamos en presencia de la posibilidad de un colapso energético debido a la falta de inversiones, a la falta de mantenimiento.